Las autoridades de salud de Panamá aprobaron el viernes el uso de emergencia de la vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 Coronavac de la farmacéutica China Sinovac, informó la directora nacional del Departamento de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Elvia Lau. Bueno, esta vacuna Coronavac de la farmacéutica biofarmacéutica Sinovac. Es una oportunidad más para los panameños de tener más vacunas aquí en el país y que más personas puedan inmunizarse y pues algún momento lograr nosotros lo que es la inmunidad de rebaño. La cartera de salud precisó en un comunicado que esta vacuna es de dos dosis, las cuales se pueden aplicar con un intervalo de hasta cuatro semanas y que se debe mantener a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados para su transporte y almacenamiento. Explicó además que revisaron si el laboratorio fabricante cumple con las buenas prácticas de manufactura, así como los parámetros de inclusión y de exclusión de esta vacuna, el plan de farmacovigilancia, las reacciones adversas que se han dado con la vacuna en su fase experimental y el plan de gestión de riesgo. El Ministerio de Salud reportó hasta el jueves más de 450.000 dosis de vacunas aplicadas en todo el territorio panameño, lo que representa alrededor del 10% de la población del país, de poco más de 4 millones de habitantes. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.